¿Qué onda, chavos de Tucón México? Este es Kiven y bienvenidos sean al fin a la guía del easter egg de Goroth Krovi. Señores, discúlpenme por la tardanza, solamente no había tenido tiempo de poder editarles la guía, pero bueno, quiero comentarles, chavos, que este easter egg lo pueden hacer desde una persona hasta cuatro personas, no importa, no cambia absolutamente nada del easter egg, a excepción de un solo paso. Pero bueno, voy a comentarles qué es lo que tenemos que hacer para obtener el easter egg. Durante todo el easter egg tienen que conseguir casi todo en el mapa, así que simplemente las guías faltantes las dejaré en la descripción, de acuerdo, como el huevo, los guantes y todo eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es resolver el paso de las válvulas. El paso de las válvulas, ese sí se los dejo en la descripción, ya que es un poco complicado y es un video especial para eso. Una vez que ya tienen el cilindro que se obtiene mediante las válvulas, el primer paso ya real del easter egg es poner dentro de la contraseña donde está Sofía la contraseña Cronos. Una vez que ponemos Cronos de izquierda a derecha, presionamos interactuar con Sofía y Sofía nos va a empezar a hablar sobre de que hacen falta unos códigos para poder empezar la fase 2. La siguiente fase va a ser conseguir unos trofeos que se encuentran alrededor del mapa. Esos trofeos se ubican en diferentes localizaciones y, como les dije, aquí es donde van a necesitar tener todo ya del mapa, como tanto el guante, que básicamente el guante se obtiene junto con el huevo para poder hacer los siguientes pasos. Y bueno, vamos a hablar dónde está la ubicación de los trofeos. La primera ubicación se encuentra en la zona de electricidad, en el cuadro que se encuentra en esta zona que se está quemando. Este es el primer trofeo. El siguiente trofeo lo vamos a encontrar en la sala del tanque, utilizando el escudo, disparando hacia esta tubería, subiendo las escaleras, y ahí nos vamos a encontrar el siguiente trofeo. Para el siguiente trofeo vamos a estar los morteros. Es por esto que les digo que necesitan todo lo que permite tener el mapa. Vamos a estar los morteros de dragón, y una vez que ya los tenemos, nos vamos a dirigir a la zona de la librería. En la zona de la librería vamos a necesitar utilizar el mortero en este lago que se encuentra, en este pequeño charco. Vamos a disparar los morteros en el centro. Al terminar de cargar los morteros, vemos la animación de que sale otro trofeo. El siguiente trofeo también lo vamos a encontrar en la zona de la librería, esta vez activando la trampa del Giant, y vamos a ver que cuando tira el láser, después de un tiempo, va a explotar el piso y nos va a revelar el siguiente trofeo. Para el siguiente trofeo nos dirigimos a la escotilla de la zona del Pack-a-Punch, disparamos hacia el techo de la escotilla, vemos una luz roja, le tenemos que disparar con cualquier arma y esta va a cambiar a color verde. Al hacer esto, regresamos a la zona del Pack-a-Punch y dentro de la parte donde está el baño vamos a encontrar el siguiente trofeo. Por último va a estar el guante de Siegfried, vamos a utilizar ya sabiendo que tenemos que completar los pasos del huevo. Una vez con el guante vamos a golpear la caja fuerte que se encuentra en la zona del búnker donde se encuentra para armar el escudo. Una vez que ya tenemos los 6 trofeos, los introducimos en la computadora que está enfrente de Sofía. Sofía nos va a decir que el paso 2 ha sido completado, ahora podemos iniciar. La siguiente fase consiste en hacer retos dentro del mismo mapa. Vamos a hablar de estos retos, son bastante sencillos, sin embargo aquí les recomiendo que tengan buenos chicles para poder realizar los retos que nos pide Sofía. Cada reto se va a iluminar cada vez que activemos la computadora y vamos a hablar de los retos. El primer reto que vamos a hablar es el reto del mangler, que se ilumina, que tiene forma del mangler. Lo que tenemos que hacer es buscar un mangler que tenga los ojos verdes. Este mangler lo tenemos que llevar hasta donde está el teleporter que está al lado de la computadora de Sofía. Tenga mucho cuidado de estar siempre cerca de él, porque si no, él se aleja y después de cierto tiempo desaparece y nos cancela el reto, por lo que tenemos que pasar una ronda. Para todos los retos, en caso de fallarlos, tenemos que esperar una ronda más. El siguiente reto que vamos a hablar es de la Valquiria. La Valquiria la vamos a encontrar en la zona del spawn donde está la glorieta de los niños. Vamos a ver cómo va llegando la Valquiria. Tengan cuidado, ya que si le hacen daño a la Valquiria se destruye y por lo tanto se cancela el reto y tenemos que esperar. Nuevamente tenemos que llevarla hasta la zona donde está, se encuentra Sofía. Para el siguiente reto vamos a hablar de unos retos que podría ser uno de los más complicados. Es el reto de las bombas. Este va a ser básicamente un Simón dice, nos va a dar un orden en la pantalla de dónde se encuentran unas bombas dentro del mapa y lo que tenemos que hacer es desactivarlas respecto al orden que nos muestra la pantalla. Si están jugando en solo tienen 3 minutos para desactivarlas, si están jugando en cooperativo tienen 2 minutos. Así que pónganse en orden cuando vayan a hacer este paso, traten de usar buenos chicles. Y bueno, les muestro en la pantalla dónde está la ubicación de esas bombas. Uno en la enfermería, uno debajo de la armería, otro lo vamos a encontrar en la zona del tanque al lado de la máquina de Dr. Montis. El siguiente lo vamos a encontrar en la zona del departamento, abajo de las escaleras. Otro lo vamos a encontrar en el segundo piso de la electricidad. Y el último que vamos a encontrar se encuentra en la zona de la librería, justamente por donde entramos directamente conectado por la armería.
armería. Si ustedes no desactivan las bombas en el tiempo que les establece, explota el mapa. O si activan una que no correspondía, también explota el mapa. Y la única manera de salvarse es estando fuera del mapa, o sea, básicamente en la zona de dragón. Siguiente reto que vamos a ver es donde nos cae un dispositivo Grob. Y este, lo que tenemos que hacer es defenderlo. Una vez que lo defendemos el tiempo suficiente, vamos a lanzar nuestro dragón y él va a ir a buscar el objeto que se encuentra dentro de este. Va a regresar y tomamos esa pieza que nos ha entregado. La pieza tenemos que dársela a Sofía para poder completar el reto. Si no se la damos, no podemos terminar el reto y no podemos iniciar el siguiente. Para el siguiente reto, Sofía nos dice que ha encontrado una anomalía, una forma de vida dentro del mapa. Esta forma de vida es una bola amarilla, la cual tenemos que encontrar y puede aparecer en cualquier localización del mapa. Lo que tenemos que hacer con esta alma es dispararle y detenerla 3 veces. Esta alma se va a estar moviendo durante el tiempo que nosotros estemos intentando darle. Así que les recomiendo tener buenas armas para que la podamos detener lo más rápido posible. Cada vez que le hacemos daño suficiente, esta alma explota y nos habla. Son 3 veces que tenemos que hacer que la alma explote. Le pueden disparar mientras se está moviendo, y la tercera vez que hable ya se va a dirigir automáticamente con Sofía y terminamos el reto. Por último reto es dirigirnos a la zona del Pack-a-Punch. Nos va a entregar una tarjeta. Esta tarjeta la tenemos que llevar a la zona del Pack-a-Punch, y en esta vamos a encontrar esta terminal que está encendida de color rojo. Tenemos que activarla a todas las personas que estén jugando dentro de la partida y va a ser una oleada de puro mangler, así que simplemente les recomiendo tener buenas armas antes de ir a esta zona. Es lo mismo que como se consiguen los morteros, son 4 oleadas. Cumplido el reto, regresamos con Sofía, le devolvemos la tarjeta y Sofía nos va a terminar la ronda, nos va a empezar a hablar de todas las cosas que el grupo 935 le estaba ocultando a Sofía, y ella nos va a entregar este dispositivo armamentístico. Este dispositivo nos va a servir para entregárselo a Nikolai, que lo vimos en la cinemática inicial como era derrotado por el dragón. Vamos a lanzar nuestro dragón y el dragón le va a entregar a Nikolai este dispositivo. Eso lo lanzamos desde la glorieta del spawn. Nikolai nos va a hablar, nos va a decir que ya tiene un núcleo armamentístico nuevo, y con esto vamos a regresar con Sofía. Regresar, veremos que Sofía nos dice que ya no necesita hacer nada más dentro del mapa. Se va a liberar una escotilla debajo de ella y lo que tenemos que hacer es dirigirnos ya a la pelea final, al dragón y contra Nikolai. Aquí les recomiendo llevar buenos chicles, buenas armas, y las armas que yo les recomendaría muchísimo si están jugando en cooperativo es que al menos una persona lleve las ballestas duales pacaponchadas, ya que estas nos sirven para revivir compañeros cada vez que disparamos una bala de estas hacia un compañero, y que también, muy importante, alguien lleve una L8, ya que la L8 es muy útil, realiza demasiado daño al dragón y a Nikolai. Con esto es muy 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 fácil vencerlos. Así que bueno, una vez que ya estén dentro de esta zona, nos vamos a dirigir a la zona donde se encuentra esa pequeña glorieta y vamos a encontrar un botón. Lo que hace este botón es hacer que Nikolai se despierte y venga al mapa a ayudarnos para primero derrotar al dragón. Nos va a pedir ayuda para que derrotemos al dragón. Para derrotar al dragón es muy sencillo, les explico lo que tienen que hacer. Primero que nada es que Nikolai le dispare una de sus flechas. Cada flecha le va a hacer un daño en una determinada zona del cuerpo del dragón. La primera flecha es en un hombro, la segunda le va a disparar dentro del estómago y la última en la garganta. Cada vez que hagamos esto tenemos que estarle disparando al dragón cada vez que esas zonas se encuentren iluminadas de color rojo. Mientras están realizando este paso, el ataque les va a realizar 2 ataques diferentes. Uno es incendiar toda la zona céntrica del mapa, en las esquinas no se incendia, por lo tanto estamos seguros en esta zona. El otro ataque que tiene es que mientras vuela nos lanza bolas de fuego, las cuales nos realizan bastante daño si estamos bastante cerca de ellas. Una vez que hemos logrado derrotar al dragón, vamos a ver la cinemática en la cual vamos a pedir a Nikolai que se rinda. Sin embargo, Nikolai no se va a rendir, y es cuando ahora nosotros también tenemos que pelear contra Nikolai. Al iniciar esta segunda ronda nos van a dar otro Max Ammo, el cual nos va a servir para recuperar las balas que perdimos durante la pelea de dragón. Así que yo les recomiendo que los Max Ammo que les den no los utilicen hasta que hayan derrotado al primer dragón. Bueno, ya cuando se encuentren contra Nikolai, los puntos débiles de Nikolai son obviamente los núcleos armamentísticos. Si se dieron cuenta, cuando nosotros recuperamos la pieza de Sofía era de color naranja, y podemos ver que el robot tiene esas piezas de color naranja en la parte de enfrente. Tiene 5 partes de color naranja, 5 núcleos que tenemos que destruirles.
Dos se encuentran en la parte de enfrente. Dos más se encuentran cada vez que él realiza uno de sus ataques especiales, como es lanzar wraps, que se encuentran sobre la espalda del robot de Nikolai. Así que también tenemos que estar muy pendientes. Aquí es como les había comentado, si tienen el L8, esto es muy, muy sencillo. Recuerden también usar sus morteros de dragón para tratar de hacerle daños. Y cada vez que estén pendientes de que Nikolai va a realizar algún ataque, en ese momento es cuando tienen que concentrar todos su ataque hacia sus núcleos. Traten de que la persona que tenga los Ballistic Knife siempre esté corriendo, que esa persona ni siquiera pelee contra Nikolai, simplemente siempre todo el tiempo esté sobreviviendo, ya que realmente es bastante importante si lo están haciendo en cooperativo. Y si lo están haciendo en solo, simplemente pásensela corriendo, no hay ningún problema. Casi, es casi imposible que algún zombie los alcance o que Nikolai les dé si se están moviendo. Una vez que le han destruido los 5 núcleos, van a ver cómo cae el robot y es donde inicia la cinemática final, que esa ya se las dejé en el canal. Al terminar la cinemática, nos va a regresar el mapa. Dentro del mapa les va a dar los puntos de experiencia por haber terminado el easter egg. Y después de esto nos va a saltar el logro Amor y Guerra, que es el easter egg principal del mapa. Chavos, espero que les haya gustado la guía. Si les gustó, compartan con su amigos, dejen su like. Mientras tanto, yo me despido. Este es Kiven, hasta luego. Bye.